que no puedes terminar con una derrota. Que no puedes parar hasta ser el MVP. Que sabes que un 3-9 se puede convertir en un 13-9. Que sueñas con ganar, ganar y ganar. Tú necesitas estar en el mejor equipo, Intel y MediaMarkt. ¿Estás listo para conseguir la victoria? Ponemos el 1-1 en la serie a priori con los resultados que más o menos ya podíamos intuir. Sabiendo que conserva cuatro jugadores Giants, podemos guiarnos también por esos resultados previos en el resto del año y por el momento cumplen el mapa de Split, aunque les ha costado más de lo que debería. Seguimos, eso sí, planteando una pregunta. Oye, ¿cuál es el tren de alta velocidad que os lleva a más sitios? A ver, que lo sepa yo, que lo vea en el chat. Tenemos, hablo evidentemente de Renfe, que es que tienes un montón de destinos, al mejor precio y al fin y al cabo con más paradas. Así que es momento de aprovechar los destinos de esta. Por 7 euros te vas donde tú quieras. Vamos, o sea, lo tienes fácil, es que no tienes que complicarte. Además, recordemos que lo tienes muy sencillito desde Madrid a Barcelona, Valencia, con todas las conexiones que tienes desde por medio. Mira, no te compliques, entra en el link que dejamos en el chat y ahí tienes toda la información, búscalo tú mismo, porque es que tienes tanto destino que tampoco vamos a quedar aquí recorriendo cada uno de ellos. Que yo tampoco me quejaría en viajar por cada uno de ellos, ¿eh? Estaría muy bien. Yo no me quejaría. A ver si cae. Tú pide, Ulises. Nosotros que por lo pronto pedimos también el siguiente mapa, el mapa de Ascent, un mapa en el que lo estabais comentando previamente, a priori cabría esperanza para el conjunto de So, que lo lleva jugado 4 veces, en 3 ocasiones ganado y sobre todo destacando en el bando defensor. Y es lo que decíamos, por el otro lado Giants, que sí que es cierto que lo puede pelear perfectamente, pero quedan dudas. Bueno, a ver, viendo cómo se han reflejado los dos primeros mapas, es difícil catalogar que Giants es absoluto favorito en cualquiera de en cualquier mapa, y menos en un Ascent, que es uno de los mejores mapas para el conjunto portugués. Pero obviamente también históricamente es un buen mapa para Giants, donde creo que podrían tener una cierta ventaja. Eso sí, mi pregunta es, ¿cómo se ha adaptado? Porque ahora mismo tiene que estar con todo el cambio. No es lo mismo tener de IGL a Rhyme que tener de IGL a Redguard. Y por mucho que mantienes el núcleo de 4, muchas cosas estarán cambiando a lo largo de este poco tiempo que han estado entrenando. Así que, oye, quiero ver qué tienen preparado y también qué agentes van a banear. Porque creo que dependiendo de los agentes que queden baneados, Giants es donde puede pasarlo un poquito peor. Veremos finalmente cuáles son los baneados en cuanto a lo que decías de Redguard. Es claro, hay gente que a lo mejor comentaba, oye, Redguard esperábamos que en su entrada triunfal apareciera al amanecer del quinto día y reventara todo, ¿no? Pues a ver, Redguard se está adaptando, supongo que coincides en que está al final obteniendo un papel de IGL en un equipo nuevo y tiene muchas cosas en las que pensar, así que es normal no verlo brillar tanto en cuanto a firepower, pero aún así ha estado haciendo buen papel. Tenemos por baneos a la Viper de parte de So y al Phoenix de parte de Giants. No me llama tampoco mucho la atención, sabemos que la composición por parte de Giants era mucho tirar ese doble controlador en muchos mapas. En Haven se la han quitado, en Split se la han quitado y también se lo están quitando en Ascent. No le permiten jugar con ello, la respuesta de Giants es sincera, es, mira, yo me voy a ir a jugar con mi composición de toda la vida, te quito el Fénix, que podría ser lo único que me sorprenda. Lo hemos visto a manos de Fragger con muy buenos resultados. Vamos a jugar con ese Kello y a ver qué pasa. Si jugamos con las mejores compos, a priori Giants debería tener ventaja. Al fin y al cabo, recordemos que Giants, ese core de 4 jugadores, venía utilizando ya el doble controlador en la mayor parte del año, cambiaba de cara al Mundial, donde presentaba también este Ascent, quedando, peleando contra Edward Gaming y quedando un 8-13. Veremos si ahora, precisamente, repiten con esta composición, donde destacaba el doble iniciador, la composición clásica de toda la vida. Selección de agentes de dominos para descubrirlo. Vamos con ello, la selección de agentes de dominos yo creo que trae 0 sorpresas, se mantienen composiciones, vemos el Kello junto con ese Soba por ambas composiciones, Mirror Match. Ganitas de que llegue el nuevo parche, para ver si Cypher también se impone en este mapa de Ascent. Es que en este mapa, ¿tú crees que se puede imponer? Yo lo veo crudo igual, ¿eh? Porque nos pasa mucho que a veces nos flipamos cuando vemos las notas del parche, cuando empezamos a augurar lo que puede llegar a pasar, que muchas veces hasta que lo ves dentro del servidor no lo puedes llegar a saber, pero tengo dudas de si en un mapa como Ascent el Cypher puede ser la norma, ¿no? En lugar de la Killjoy. Veremos. ¿Cuánto entra? ¿Cuándo entra el...? El parche en live ya está. Lo que pasa es que para nosotros no entrará ya hasta la season que viene. Ah, no entra la crosshair termina con el parche anterior. Efectivamente, pues ahí se queda. Así que no podremos...
Bueno, no pasa nada, tenemos encima del papel todavía una Killjoy que puede dar mucha problemática en este mapa de Ascent, que está a puntito de empezar, quedará cosa de un minuto para ver si realmente So puede llegar a pelear un mapa como este. Así que es cierto que una cosa que comentábamos mucho al inicio, que ya solo por Firepower debería, sobre el papel, estar por encima del conjunto de Giants. De momento lo que estamos viendo es que no es así. Incluso en contrarrondas como son las Ecos, demasiados riesgos que equivalen finalmente a duelos que es los que caen también en muchas ocasiones del lado de So, y lo que demuestra también que ahora Giants no es exactamente el favorito. Quizá, a ver, no es favorito para que yo una victoria abrumadora, pero sigue siendo ligeramente favorito, puede ser. Hombre, yo creo que favorito van a serlo durante toda la serie, a no ser que pierdan. O sea, en el momento en el que pierdan dejarán de serlo porque habrán perdido. Pero sí que es verdad que obviamente no vemos ya tan claro ese 3-0 que vimos al principio de la tarde. Quizá ahora ya se empiece a reflejar con que So podría llegar a hacer bastante más daño del que esperábamos. Tengo curiosidad por ver, porque este mapa de Ascent para mí creo que es el punto de inflexión. Me refiero, si hay un 3-1 pasa porque este Ascent lo gane Giants. Si lo acaba ganando So, podríamos irnos perfectamente a un quinto mapa. Pues veremos finalmente lo que termina sucediendo. Por lo pronto, a lo que nos toca ahora, el tercer mapa, el desequilibrio por el momento en la serie al mejor de 5. El mapa de Ascent, que sirve como escenario ahora para que empecemos con la rondita de pistolas, Ulises. Vamos con ello. Giants arranca desde la defensa en este mapa de Ascent. Va a ser Sol, conjunto portugués, quien lo haga atacando. A ver qué tal funciona la operación Boquerón, que por el momento se le está complicando un poquito a los gigantes. En este mapa poco Boquerón van a poder encontrar, así que estaremos pendientes a ver de qué son capaces. Oye, ¿sabes lo que nos acaba de llamar Giants Ultra? ¿Quién nos ha llamado? El dúo mágico, la pareja de la Samba, el tándem del Valorant bonito. Madre mía, cómo se deshacen elogios este señor, Voy la a tener que empezar a tomar clases de baile para mover ese culo al ritmo de la samba. Vamos a ver cómo lo hacemos en esta primera ronda de juego. Por el momento, voy a ir bachata con Andaluchino, a ver si empezamos a mover ya el culo. Por el momento, Fitiño se lleva la primera para Bierkey. Pedro responde, refrack instantáneo, es un 4 para 4. 4 para 4 rápido, en el que por el momento la colecta del orbe potencia la definitiva de Kispa, ¿no? Era que había tomado el orbe, así que ahora decantarse de nuevo por un Giants que intenta obtener información, tiene todo el mapa cortado, eso facilita la lectura, están más que preparados para la entrada en el side B. Pelo tenebroso denegando cualquier internada rápida que quiera proponer el conjunto de Giants, que ahora mismo con poco control de mapa el conjunto portugués va a tener que retomarlo. Vemos el posicionamiento de Hoodie, que es absolutamente clave desde tome, tiene cortada toda rotación y en caso de que roten por spawn corriendo podría poner el oído. Asoma ligeramente, ahí pone el hocico Hoodie, la flecha que no ha terminado de spotear, hay muchas dudas, pero Giants, cuidado porque empieza a mandar rotaciones, se teme que podrían acabar en A. Y no es sí, una buena información. Mucho segundo ha dejado pasar So, que ahora, sin embargo, se decanta por el side B y ha conseguido precisamente su propósito, desestabilizar una defensa que tenía todo el mapa cortado y aún así no ha sido capaz de prever una potencial entrada en A. Eso que ahora los lleva a llegar tardíamente a recibir la entrada en el shock point hacia el side B. Muy buenos los enjambres para derellar un poco la internada. Vemos ya el doble shock dart. Apertura que llegaba de Hoodie, que se desmaya ante el shock de Redger, quien acaba con la vida de Pedro. No van a permitir el plonk y la ronda de pistolas, que parece puede subir al marcador de los gigantes. A falta de 4 segundos y sin tiempo, el clasiqueo, el empalador tipipeo y el 1-0 en el marcador de Giants. 1-0 que consigue anotando así su tercera ronda de pistolas de las 5 disputadas. Lo que no he pillado es teniendo precisamente lo que comentábamos, Hoodie, todo el mapa cortado, aún así que tengan tantas dudas como para volver a A, por dónde se te pueden haber infiltrado, si te podrían haber accedido por corta, pero Para mí ha sido la flecha de Cloud, ¿no? Ha lanzado la baliza, claro, de reconocimiento. No ha visto absolutamente nada fuera de B y sin información ha sido como, hostia, a lo mejor están rotando por el spawn al shift. Pero sería raro. En cualquier caso, bueno, han reaccionado como han podido y finalmente conseguían llegar a salvar la ronda, dejando ahora la anti-eco que tienen en las manos, en la que se mantiene esa distribución, en la que Fitiño vigila la zona central. Ahora accede como primer rotador al site A, sin dudarlo ni un momento, para recibir una entrada que parece más cercana que nada. Spike soltada en A. No hay pam. Sin Napalm no sigo, ¿eh? Redgar, pues nada, se saca dos con la Guardian. No, es que con dos pumps no bailamos, no movemos el culo, Ulises. Necesitamos el tercer pump. Necesitaba el ritmo ahí. Pam, pam, pam. Nada, nada, nada. Flashecita en el ángulo corto, flashecita en el ángulo corto. Flash. No, tranquilo, solo se ha repetido una vez la imagen, no se me olvidó por qué. ¡Fitiño! Vaya marshalazo, ¿eh? ¿Cómo ha venido y qué bonita es esta Marshall?
pues ahí que está luciéndola de momento, ¿no? Sacándole brillo, Fitiño. Ahora consiguiendo la baja y queda solo Kizpown y Pedro. Pedro y Kizpown que intentarán el dúo dinámico tratar de hacer un poquito más de daño, pero ya la ronda aparece terminada. Llegaba muy tempranamente esa rotación, como decía, primer rotador Fitiño, y era esencial para poder frenar cualquier tentativa de entrada en A. Ahora sí todavía intenta en la avanzadilla, en la zona central, Kizpown conseguir alguna baja despistada, segundos. Pero se le esconde Cloud por cuestiones de timing, así que ahora a intentar encontrarle la espalda. El velo tenebroso todavía persistía. Cloud que dio la espalda. Va a regalar aquí un arma y Kizpown lo va a intentar. Son 18 segundos. Nuki internado aguantando en la parte posterior. Guardian en mano. Sale, busca el duelo. 13 segundos. Con el efecto de la paranoia no se ha enterado de que Kizpown le come en el ángulo corto. Reacciona a tiempo. Acaba con su doppelganger. A Pedro también lo quiere poner para llevar. Flick al canto. Se lleva a Pedro. 2-0. Tranquilito para los gigantes. Pues efectivamente, solo la sorpresa caía por la espalda de Cloud, pero a partir de ahí era la única posibilidad. Suele pasar también en cosas así, que al fin y al cabo, en el momento de sorpresa tienes una oportunidad. Aquí tenían un momento de sorpresa, entre comillas, en la entrada para el side A, pero se la cortaba Redcard. Después Kizpown consigue encontrar otro nuevo momento de descontrol y sorpresa para tener una baja, pero ya no puede remar más en cuanto Giants descubre la última información que le faltaba en esta entrada para el side A. Nuki que remata, y esto que nos lleva al 2-0. Ahora jugando la bonus Giants, bonus con poquita cosa, bonus con Guardians, bonus con Marshall, pero al frente llega la primera full buy para So, que parece que quiere pelear por el momento el orbe en previa de A. Estamos viendo ya a So aguantando en esta previa de A sin complicaciones, pese a que ese punto cero ha llegado a spotear a los tres jugadores. ¿Sí? Por el momento la spy prevalece en A, pero parece que el mapa lo tienen como muy dividido. No tienen muy claro dónde acabar o quieren marcar un fake en B. Solo un ojito de Kizpown en el control de la zona central. El resto están todos en ambos extremos y ahora encontrándose en esta previa de B. Fitiño con la primera. Hace desmayar a PRK con un marshalazo perfecto. Lo vemos aquí como sigue regateando. Se prepara con la Marshall de nuevo. Va a hacer magia. Es que le veo con esa Marshall y pienso que va a hacer magia. Pues veremos el mago. De momento Kizpown que intenta buscar el ángulo, el duelo. Y no sabemos si lo van a encontrar ahí Redgar. ¿Cómo le gusta, hacer sonidos a Redgar? Primero con la Guardian y ahora con la Boki. Se lleva por delante la baja, intercambia su arma. Vandal que le acaban de patrocinar. Fitiño, la segunda para Pedro. La tercera para Frager. El mago Fitiño. Dios. Cuidado con el mago de la viga. ¡Adite! Se le alinearon los astros. Nuki y Cloud que se desmayan unísono. Pero el control de la Spike lo tienen los gigantes en el otro extremo del mapa. Así que a Adite no le queda mucho más que farmear y guardar. Es el primer mapa, por lo que vemos de momento en esta serie, el mejor de 5, en que Son aparece en primera instancia todavía pues, sufriendo grandes estragos. Que le hayan ganado esta ronda es un problemón al conjunto de Son, teniendo en cuenta, como destacaba antes, la diferencia armamentística que había respecto a Giants en una ronda como esta. Realmente tenía una buena intención en un primer momento Son a la hora de controlar mucho los extremos, provocar choques en ambos extremos, retardar la rotación desde B de esta manera, pero finalmente la entrada en A, por mucho que pudieras llegar a desestabilizar un poco esas rotaciones, esa defensa, esa lectura. Al fin y al cabo, no te funciona la entrada en A. Ya estaba medio cantado con el más uno en A desde un primer momento. Y Fitiño es que ha estado displicente con esa Marshall para poder poner tremendas bajas. Héroe, sin duda, de la ronda al no facilitar en ninguno de sus términos la entrada a este side A. Vamos a ver ahora que So se queda sin economía, evidentemente, después de lo sufrido. Y solo van a contar con la banda de BRK. Vamos a ver a un Cloud travieso, ¿eh? Va a sacar ya a pasear la Odín, aguantando en ese principal de A, a ver si podría tentar la suerte. Fitiño, en medio, dejando ya debilitado a PRK, lo quería rematar Nuki. Se excede ligeramente el lituano, pero finalmente retrocede amablemente. Cloud ha escuchado algo, dice, ¿dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Da la cara! Los intenta encontrar, pero por el momento se quedan BRK Kizpa, aunque Kizpa no termina de caer, se queda 31 puntos de... puntos de vida, y esto que los lleva a, de momento, aprovechar el tiempo. So, que no se pausa demasiado, sigue avanzando posiciones y tiene conquistada toda la zona central. Frager se va a llevar una bala terrible. Fitiño, que parece que ha despertado al máximo nivel. Nuki remataba a BRK y ya en esta ventaja numérica y armamentística, parece que el 4-0 podría resonar en el marcador.
Más que resonar, amigo, esto está ya cantadísimo. ¿Te imaginas que Kispa ahora con una clásica 14 puntos de vida te hace la épica? Sería lindo de ver, sin duda, lo deseo, lo necesito, pero el que empieza por el momento es Addicted, metiendo un tirito de Marcel y cuidado también que como meta una más tiene la furia del cazador. Por el momento parece que podría conseguir esa furia de cara a... No creo que en esta ronda se la vaya a jugar. Esta es imposible. Pero bueno, parece que el 4-0 podría ir al marcador, los gigantes han despertado, el retumbar. A ver cómo lo quieren hacer ahora en este 4-3 que deberían de cerrar sin perder demasiadas armas. Pues en ello que van, de momento, todos a una, modo bola de carne, accediendo a este side A. 12. 10. Quedan 10 segundos. Llega de sobras para plantar. Sí. Pero le van a entrar antes de que el plante haya finalizado. ¡Dicted! Saca la primera cross, consigue el trade, ralentiza, así permite el plante. Pedro se prepara. Pedro, que le acaba de peinar ese shock dart, le ha hecho la rayita en la cabeza y vemos a Nuki aguantando. Come paranoia y retrocede amablemente. Le garantiza el espacio Kito, que castiga. Consigue una baja, trepa rápidamente, pero Cloud acaba con la vida de Pedro. Van a empezar el defuse a 14 puntos de vida. Kispa lo tiene muy difícil, pero ya han quitado muchas armas. Kispa, aunque lo puede intentar, no tenía ninguna enjambre. Cloud, que la aguanta. 3, 2, 1. Kispa pone la bala, pero el defuse es el 4-0 en el marcador. Ya fue. Tenemos efectivamente la retirada de demasiadas armas. Han hecho muchísimo daño en Sao en una ronda eco. Parecía en un primer momento que la tenían controlada. Había agresiones individuales casi de parte de Sao en esta zona central. No conseguían sus duelos y es ahí cuando parecía que se podía crecer un poquito el conjunto de Giants. Termina la ronda fácil, pero de repente Addicted, un tiro de Marshall por aquí. Él sí consigue salvar su duelo. Y no solo eso, sino que después también tenemos a Pedro asistiendo a Kispawn desde el side para que pudiera Kispawn resolver también a favor su duelo particular. Buena coordinación de parte de Sao finalmente para poder hacer todavía más daño en una ronda que ya habían hecho bastante daño de por sí. Intercambio de balas con esas Odines dejando a Addicted 74 puntos de vida y Cloud como campeón del primer duelo a 95. Nano enjambre de referencia para despejar que no esté jugando nadie en la zona de tocones ni cercanías. Se lo ha quitado instantáneo, ¿eh? Les van a marear. Hola y adiós. Ahora todavía con el tanteo repetido de los extremos de parte de Sao, repite en estas dinámicas y de momento lanza el dron para adelante para controlar la zona de B-Main que aparece deshabitada salvando la presencia de la torreta y ahora ni eso. Entrando parece ser la Spike se decanta para este side, pero cuidado que ahora quiere resolver sus errores a Jans y aparecen por la zona de corta también. Muy buen bloqueo. Cloud que va a tener que reposicionarse si no quiere acabar muriendo aquí. Utiliza su baliza de reconocimiento. Y va a llegar la furia. Cuidado. Se escapa Cloud por la más mínima. Addicted que está muy pero que muy picado porque sabe que el duelo se lo ha ganado. Es Fitiño quien acaba con Kispa. Fitiño que le da merienda al segundo. Fitiño que pone la tercera. Fitiño con el operator que dice ¡Nuki! ¡Mal nacido! ¡Zigrimantan, no me quiten los kills! Addicted a 3 de vida. Y dice Fitiño, yo paso, ¿eh? No, yo ya no juego. Ha entrado chupadísimo Fitiño a este mapa. Estaba siendo ya el jugador más constante de la serie en cuanto a deliberar en esas estadísticas. Pero ahora que empieza de nuevo garantizando rondas al equipo de una manera espectacular. Aquí consiguiendo la primera sobre Kispa. No lo duda, adelanta. Ya empieza la estampida, ¿no? Que ese Fitiño cuando se pone de estas maneras con la definitiva no acertaba finalmente. Bueno, no le quitaban el flag en las narices finalmente. Pero está muy cerca de meter 4K. Increíble. De su lado para proteger una entrada en B que al fin y al cabo corría el peligro de descontrolarse y para la que Sao había empleado su bloqueo, con lo cual inversión que ha salido perdiendo, que terminaba cayendo en saco roto y que ahora va a facilitar que el ciclo de definitivas muy tempranamente gire en torno a Giants, un Giants que todavía no ha perdido y que encima va a tener ese ciclo a favor. Así que tiempo muerto de Sao precisamente para intentar devanarse los sesos y cortar esa perspectiva. Mauzasa, que entiendo que tiene que dar instrucciones al equipo de empezar a jugar un poco más unidos, buscar executes o conquista de medio. Por el momento no ha encontrado y lo único que está más muerto que este tiempo ahora mismo es la amistad entre Fitiño y Nuki después de ese kill que le ha arrebatado. Así que veremos a ver cómo lo quiere hacer de cara a la sexta ronda. Nuki le debe un kill. Efectivamente. Le debe un kill. Efectivamente. Esto es, bueno, es una ley del Valorant. Eso sí, y se le va a quitar un orbe a Nuki y que sea para Fitiño. Para que vuelva a tener más pronto que tarde esa definitiva maravillosa. Madre mía. Cuidado, eso sí, que siguiendo de momento con las normas habituales del Valorant, este 5-0 sabe ya a... Bueno, tiene su peso, digamos, entre las filas de los portugueses y ahora va a depender de ese timeout y de lo efectivo que sea que puedan llegar a recuperarse de cara a este bando. Odín, por el momento, para Addicted, para intentar hacer contrarrestar también la presencia de Cloud en el otro lado, en el side B, de momento que se mantienen, eso sí, a la espera de que no les dominen tampoco la zona central, hacer un poco de presión y conseguir lo que les gusta, esa posesión del espacio. Cloud, que viendo que había tenido un duelo bastante fructífero, ese mano a mano de Odines ante Addicted, pues
excavara el posicionamiento de Sinatra, pero ha fallado el salto. Esto, bueno, le va a fallar un poquito para esta ronda. Veremos a ver qué nos depara en el devenir de la ronda. Por el momento tampoco está teniendo ningún impacto, porque lo que es main DB no lo están tocando demasiado. Lo hemos ya preparado So, que se va a reposicionar. Parece que en esta ocasión, mucho menos separados, como le estábamos exigiendo, se reagrupan para presionar por corta. En esta ocasión sí no han conseguido esa zona central que estaban intentando presionar un poco más, pero ahora que se decantan por la zona de corta. Aguantando Fitiño, el Operator, que mientras aguanta la mira dice: Nuki, ante la utilidad, me viene, no me quites nada. Judy, quien lleva la primera Fitiño con la Shuri, se va Pierre Kay. Quinta, la suerte no acierta, aguanta en el ángulo corto. Vemos ya como Redger se está posicionando para ser baiteado así por su compañero Fitiño. Si falla la bala, cae la responsabilidad sobre el ruso. Baliza reconocimiento en el site, no ha espoteado absolutamente nada. Velo tenebroso. Vemos cómo va a intentar el cruce. Redger, la primera para Kidpon y Fitiño, que ya se salvaguarda de si algún jugador se hubiese colado en el site. Efectivamente, Fitiño sabe perfectamente que ahora tiene que jugar a grosso, así que ya se cura las heridas antes de verse la sangre. Por el momento que no le van a avanzar, Redgar que se mantiene indisplicente y solo queda Pedro. El Shocker que ha dejado a 73, remataba Nuki, se lleva así la kill y con ello es el 6-0 en el marcador. Absoluto dominio de los gigantes. Esto es lo más parecido a lo que quizá pudiéramos esperar al principio del día. Efectivamente, quizá es lo más parecido, como dices, a lo que podíamos prever. Y es que ahora tenemos a un So que acaba de lanzar el timeout, que debería haber ganado en esta ronda tan importante, porque ahora se ha quedado sin economía. No tienen ciclo para poder llegar a tener más oportunidades de ganar en una eco. Así que, oye, es el momento perfecto para que Giant se erija como campeón de un mapa, que es lo que comentábamos. Podía ser el anzuelo que pudiera picar So para intentar sacar toda había más resistencia en esta serie, pero por lo pronto se le está escapando de las manos. So que en el ataque como mínimo no está sabiendo devolver las victorias de Giants, tener el mismo firepower inclusive, y es ahí cuando se les ve inclusive estáticos por momentos y sin aprovechar el tiempo todo lo bien que podrían. Quizá cabría un poquito más de explosividad en algunos puntos, pero cuando lo intentan, Giants se la corta, sobre todo de mano de un Fitiño, que es lo que decimos, es una bestia muy dura a batir ahora mismo. Se adelanta Judy, posee B-Main y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser. Este posicionamiento que están teniendo ahora mismo Fitiño y Judy me hace recordar mucho al campeón del mundo de 2021, Aizen, con Zeke y Zinet, que buscaban también estos mismos posicionamientos. Se quedaba en el Ofangel, precisamente el jugador que no tenía escape, que era con este Keyo Zeke, y aún así tuvo un mundial espectacular. Bueno, sí. Campeones del mundo, como para no tenerlo. Tenemos ahora la entrada para el side de Akira a intentar abrir espacio BRK. Escapaba Nuki con vida, todavía no sabe ni cómo ha salido ileso de esta. Cloud que retrocede ante el fragmento, no se puede exponer demasiado. Aparición tenebrosa de Redgar, cuidado que ha caído ante las manos de Bierke y Pedro, ya se ha posicionado en la parte superior. Bloqueo que llegaba rápido Nuki con la torre, ha rematado Bierke que estaba muy debilitado. Este 4 para 4 con bloqueo. El retake después de cerrar la compuerta, craso error, debía ser sencillo, revisando si va a caer cualquier nano enjambre. Preparan el drone y Fitiño ya tiene holdeado el ángulo. El fragmento no les permite salir. Por el momento no llegan los amagos, llega de por medio el slot. Vemos cómo se abre con ese smoke. Es Frager quien firma el 3K. Solo queda Cloud con vida. Kidpon que le vacila desde la espalda. Remata, lo encadena, se lo lleva entre sus sombras. Y es la primera ronda para su atacante. Perfecto el timing de Kidpon. Me ha gustado mucho cómo ha gestado este lurqueo para poder ganar su primera ronda. Estábamos hablando de un Giants que no dejaba de tener mucha atención en sus múltiples rondas hacia esa zona central, hacia las rotaciones. El momento que se daban esas rotaciones para el side A, se veía como los jugadores permanentemente tenían miedo de la posibilidad de un lurqueo. En esta ocasión, Kidpon, que ha conseguido hacerlo en última instancia, y es poco habitual ver lurqueos así tan decisivos para una ronda en el mapa de Aston. Pero en esta ocasión, Kidpon, que lo ha garantizado teniendo el mejor de los timings cuando ya Giant se centraba por completo en la actividad dentro del site de A. Múltiples frentes, triangulación absoluta de parte de un So que rodeaba a Giants después de haber utilizado este Giant su propio bloqueo para reconquistar el site. Y tenemos una pequeña pausa técnica, pero no os preocupéis porque enseguida se resuelve. Nos han prometido que sería breve. Vamos a ver. Va a ser breve. Va a ser breve. Va a ser breve. No tardaremos demasiado. Un minuto y medio. Cuéntenlo segundos. A ver, eso está por encima de la media, pero breve. Vamos a dejarlo en breve por decir una palabra, pero muy por encima de la media. Vamos a ir con esto muy cómodamente a una ronda en la que el full buy está de cara a los dos equipos. Y la pregunta es, ¿So ha conseguido algo o realmente simplemente ha sido el timing de Kidpon? Un intercambio furtito con Frager, tres kills en un smoke.
Sí, pero es que si lo deconstruimos todo así, ¿no? Al final todo se reduce al absurdo. Es claro. Decir, igual hay que valorar positivamente esas intenciones de parte de Kissbound y el éxito que ha tenido en ellas. Pero también es cierto que todavía tiene problemas en cuanto a conseguir un ataque más limpio, ¿no? En cuanto a la entrada a los sites. Claro, a mí lo único que me preocupa un poco es que, a ver, ellos eran conscientes de que para esta ronda Nuki estaba a un orbe de tener definitiva. En el momento en el que Nuki consigue una kill, no hay una reacción para evitar cerrar esa puerta, abrirla de nuevo, prepararse para pelear en corta, sino todo lo contrario. Me refiero, el plan de la ronda no pasaba por ello. Kissbound, menos mal, se ha marcado aquí el lurqueo padre y ha conseguido de esta forma llegar por la espalda. La ronda la ganaba igualmente Fragger. Pero me preocupa que quizá no hubiese una lectura previa, no hubiese una preparación para lo que se podía llegar a venir, y más conociendo que Giant sabemos que explota muy bien sus definitivas. A lo mejor en el caso de haber ido a por el bloqueo podía haberse desvelado que Kissbound no estaba presente, no sé hasta qué punto. Querían darle un poco más de espacio para que pudiera llegar por la espalda y ser así efectivo. No podemos saber, pero en cualquier caso sí que es cierto lo que dice SP, sea lo que sea, que tenían la posibilidad de reaccionar ahí, no lo han hecho y se han valido únicamente de esa presencia de Kissbound y de que este fuera efectivo, porque podría perfectamente no haberlo sido en última instancia. Tenemos ahora la vuelta al ruedo, empezamos a pensar, bueno, no se descuentan todavía los segundos, pero ya, ahora sí, estamos pensando en volver a ver si SO ha cambiado en cuanto a las dinámicas y puede llegar a adquirir su momentum antes de que se desgaste este primer bando. BRK 171. No me he fijado en la score del jugador portugués, que llama la atención para ser uno de los jugadores más regulares de la competición y con mejores estadísticas. Bueno, el duelista más regular de la competición, realmente, de todo lo que hemos tenido de la Crossfire de MediaMarkt e Intel. Y ahora mismo, me refiero a los dos primeros mapas, los ha jugado bien. El primero ha sido dominante, el segundo ha estado ok. Y ahora el tercero, vamos a ver, tormenta de cuchillas para él, BRK, que todavía tiene para decir las suyas. Fallaba Fitiño, cuidado que queda encerrado, le da cacería a BRK. ¡Ay! Lo deja 25 de vida, el fragmento lo deja dividido, el velo tremendo en el medio, esclote en cobertura, ¿quién lo protege? Con un vendaval, sale Fitiño de la zona de peligro. Por poco, pero ha aparecido la caballería, ha aparecido para salvarlo Claudia. A partir de ahí que se restaura la ronda ahora en un 4-4. Eso sí, un 4-4 en el que sale perdiendo la defensa, en el que Fitiño queda, sin embargo, muy mermado. Y con ello, un 4-4 en el que el Isjayans, quien aparece más debilitado, trata de obtener algo de información en la zona central. Buena de Cloud, pero el dron que no le va a facilitar nada. De nuevo, está jugando a los extremos. SO, inclusive en esta instancia, inclusive en un 4-4, sabiendo que la supremacía a priori de dónde cae la torre. Nases de su lado. Va a caer ese comando anular, se va a mantener fuera del rango Cloud inteligentemente, que disponiendo de esta furia del cazador podría tratar de impedir el plante. Se cierra la compuerta, ciertas dudas de Aitet, que al no tener visión no quería seguir disparando. Va a llegar la furia. Golpea en primera instancia. Remata Fragger. Y en el tercer hit no alcanzó de milagro a Aitet. Tiene que buscar el plante rápidamente. Lo vemos ahí entorpecido. El plante que llega es un 3-3 y Kizon de nuevo que tiene la clave llegando desde la espalda. Se ha colado por completo. El timing con el cuchillo avanza, localiza, ve a los dos jugadores. Trigger, disciplina. La primera se torna y la segunda llegaba de Nuki con el Operator para conseguir el refrag. 2-2, se brinda la oportunidad. Pedro tienta la suerte, trepa, consigue finalmente acabar con Nuki, que previamente mató a Addicted. Cloud aguantando, salta hacia el side, sabe que está arriba. Cloud desafía. 3K para el ruso, protagonista con la furia, protagonista con el clutch, que deja con el 7-1 en el marcador a los gigantes. Prevalece Cloud, prevalece la nube, pero si bien es cierto eso, también es cierto que ha desaprovechado quizá una oportunidad de oro el conjunto de SO. Había conseguido por segunda ronda consecutiva que Kissbound de nuevo se vuelva a infiltrar como lurker. Kissbound que ve cómo tenemos aquí a Cloud lanzando esa furia del cazador, con ello que interpreta la oportunidad perfecta para avanzar y a priori le sale bien. Pero cuando él acomete, cuando él ataca en esta instancia, era el momento para que desde el side tuvieran sus dos compañeros también una acometida. Estos se quedan parados en el side. Sí que es cierto que ha pasado todo muy rápido, pero ahí tenían una oportunidad de oro para comer también por la espalda. Cloud, Kissbound llama la atención por atrás y ellos desde el side, y con ello hubieran hecho un sándwich espectacular. BRK acaba de merendar doble ración de nano enjambre. La torre se encarga de rematar su vida. Ha caído el duelista, la internada ni siquiera ha llegado. Cloud con 25 balas en la recámara. Sigue prevaleciendo en el ángulo corto, evita el punto a cero. Judy perfecto, acaba con el de Fitiño. Da el respaldo con este Operator. Han frenado la intentona en este side A, que también les había funcionado en el pasado al conjunto portugués. Y de esta forma parece que la octava ronda se aproxima en el marcador de Giants.
Y con ello empieza ya una diferencia en el marcador, que madre mía. Una diferencia en el marcador que ya te supone una carga mental para el conjunto de So, que sabe que depende de este mapa, que es de su propia elección. Y a priori, por estadísticas, donde tienen más oportunidades de prevalecer en la serie, de que esto pueda ser más ajustado, incluso pensar en ganarla. Y es ahí cuando, oye, es que es mucha la diferencia. El 7-1 que vuelve a aparecer y deja muy mal lugar al conjunto portugués. Así es, novena ronda en juego, se la va a intentar sacar de la manga So. A ver qué intenta, desde corta. Redgar tiene muchísima información en main DB, se va a incorporar desde link para medio, pero va a llegar un poco tarde. Judy dispone de toda la información, no llega a tiempo. Uno, dos, y el tercero se le esconde. Frager, que le va a buscar el tiroteo y con la Sheriff se lo lleva. 5 puntos de vida quedó el portugués. Que va a intentar a ver si puede efectuar el plante por el bien económico de sus compañeros. Todavía Judy pendiente de alertar, de dar la cola. Ahora, ya para que sus compañeros empiecen a moverse del site, permite el pase de Frager finalmente. 5 de vida segundos. Todavía que le servirán a priori para tener el plante en estos instantes. Pero la llegada de Judy es temprana. El plante ha llegado, Judy rápido con el clásico, antes de que pudiera tener la mano en el arma, acaba con su vida. Dice, bueno, aquí el dinero es para mí, que soy un cerdo con monedas. Va a ser el 8-1 en el marcador. Octava ronda para los gigantes, muy cómodo, Giants. Comodísimo, sin ningún tipo de problemática y al fin y al cabo, sabiendo Redgar que tiene toda la lectura, como para decir, oye, que os pasáis toda la ronda tratando de toquetear aquí y allá, que no lo tenéis claro, que vais perdiendo fuerzas, os quedáis en desventaja y aún no habéis ni entrado al site. No pasa nada, yo os pillo la espalda y es ahí cuando termina de destrozar cualquier posibilidad para los portugueses. Eso sí, ahora estos todavía tienen algo a lo que aferrarse. Tienen economía, pueden utilizar esa furia del cazador, pero también con su definitiva. Hispon, sobre todo, importante que está un Norbe de conseguir su bloqueo. Y al frente no hay furia del cazador por el momento para poder contrarrestarlo. No te escapas, dice Adicted. He perdido mucho duelo con esa Odin y ahora no te escapas, le dice a Cloud. Redgar dispone de ese viaje rápido desde las sombras hacia el backside de B, pero finalmente le pone freno. No tiene información ninguna de si hay execute y sus compañeros le ponen calma. En esa definitiva se ha notado que le tenía ganas al bueno de Cloud. Y ahora prevalece como mínimo en esta ronda. Pero ¿será suficiente el 5-4? Porque son ya demasiadas las situaciones que Giants sabemos que se puede resarcir de este tipo de problemáticas. De momento, la zona central que aparece ligeramente controlada con la perspectiva de Redgar desde corta, pero se decanta So de momento hacia el side de B, a la espera, eso sí, de ver si BRK intenta hacer algo para que el resultado, la Midran Call, caiga del lado de A. De momento no parece que vaya a ser así. Mantienen ese desembolso de segundos hacia la posesión de esa previa de B. Madre mía, el pánico que les ha hecho entrar en el cuerpo Judy con el posicionamiento Fangel dentro del main de B. Doble en un enjambre para denegarlo. Va a llegar el bloqueo buscando así la internada, un bloqueo completo, sabiendo que ya no hay Odin en el equipo rival, pero un bloqueo que lo van a destruir igualmente. Fitiño, la primera para Dicet del bloqueo, estaba posicionado de forma que se podía atravesar. Fitiño, la segunda, Judy remata, Nuki con el nano para acabar con BRK. Y solo queda Pedro. Que por muy Pedro por su casa que se quiera poner, a falta de 14 segundos, esto es el 9-1 en el marcador. Quedan 10 efectivamente, segundos. ¿No? Se está poniendo ya las pantuflas para ponerse cómodo. Efectivamente, está en su casa, pero está tomando un té porque no puede pelearse con nadie ahora mismo. No está el horno para bollos. Un Pedro que intentará guardar esta bandal y que no podía hacer nada más. En el momento que Giants tiene esa buena lectura, que tiene rápidamente el +1 en el side de B, que no tienen tampoco problemática a la hora de advertir que no hay presencia en medio, que en el side de A no ha habido tampoco una posesión de esa zona previa al side de A. Lo tenían todo bastante decantado. Finalmente les termina saliendo bien en ese recibimiento. De nuevo brillando Fitiño, que se mantiene consistente. Pasan los mapas, pero Fitiño sigue ahí como el más regular por el momento de todo el conjunto de Giants. Todavía tratando de tener impacto en esta nueva ronda con la Operator en la zona central, pero de nuevo parece que So se decanta por conseguir por lo pronto el orbe y la entrada del side B. Claro que ve cómo le vienen rápidamente, utiliza baliza de reconocimiento, pero es Nuki quien le da la protección. Tranquilo, cariño, no te va a pasar nada. Estoy aquí para protegerte, mi caramelico de fresa. Nuki, que se iba también a Dicet. Solo queda Pedro con vida. Fitiño, que remata. 10-1 el marcador, dobles dígitos ya vigentes en el marcador de Giants.
Oye, pues facilito, ¿no? No hay ningún tipo de problema para un Giants que, pese a que eso en una ronda en la que contaba más con Stingers, con armas que le propulsan ya a tener una ronda más rápida, aún así Giants se lo huele de nuevo, tiene todo el campo de patatas de parte de Nuki en ese recibimiento del side de B, sacan partido también de tirar el más uno, permanente agresión en esa zona de canoas para no dejarles entrar a atravesar el choke point, y es ahí cuando los deshacen en un segundo. Una y otra vez se choca contra la misma historia y no encuentra maneras de darle la vuelta, de intentar conseguir algún otro efecto. Veremos si en esta ocasión vuelven a probarlo con el lurkeo de Kidspawn de cara a esta última ronda, porque previamente les ha servido. Veremos si ahora Kidspawn encuentra también el timing. Un solo desesperado, hundido. Vamos a ver cómo lo quiere hacer. Vamos a ir ese orbe para Frager. Está ahora mismo a solo un orbe de disponer ese comando anular. Quizá el orbe debe poder ser una opción y si no tendrá que optar por conseguir un kill. A lo que no le van a poner tan sencillo viendo cómo es el devenir de este enfrentamiento. Hay que ser sinceros, tiene más pinta de 11-1 que de 10-2. Voy. Tiene más, por lo que sea, ¿no? Tiene un poquito más de pinta. Tiene todavía muy controlada la situación Giants, pero depende de estos primeros duelos, de cómo se dé la entrada, que caiga del lado contrario. So que es que puede tener el extra de suerte que necesita y el buen hacer para ahora entrar un poco mejor. Bloqueo defensor utilizado en B, un poco herramienta desesperada de Nuki. Pensaba que lo utilizaría para el retake. Al final, a golpe de bala, So ha conquistado el side A. Ya no existe este bloqueo para el retake con el que contemplábamos que podía ser una ronda más sencilla para Giants. Y ahora lo que puede ser es la segunda ronda para So. Cloud quinta la suerte, disparando a través. No ha localizado a ningún jugador. Pedro que consigue baja. Y Cloud, que vamos a ver si intenta la magia. Vándale en mano, 1-4. Clutch. De carácter imposible, 8 segundos para baliza de reconocimiento. Revisa su espalda, está harto de que Kidspawn se la gane. Y ya un poquito desesperado y mirando, le llega el comando anular. Ni flecha ni flecho, no le dejan jugar absolutamente a nada. Apertura triple de So, que castiga ahora con el 2-10 en el marcador. Y voy a lanzar la predict, ya pensando en el cambio de bando y lo que tenemos por delante, el 10-2 al marcador, que inevitablemente ya sabemos que da una victoria más temprano, más pronto que tarde al conjunto de Giants, pero... Si gana Giants Pistolas, esto puede ser perfectamente un 13-2. Después, si Giants no gana Pistolas, yo digo que nos vamos a un 13-7, 13-8 para Giants. Sí, podría ser. Podría ser perfectamente. Igualmente, nosotros recordamos a toda la gente que estáis viendo aquí a Giants, a So, nos falta por ver a Heretics, a Koi, a Kase, a Desire, a KPI. Tenemos muchos equipos. A UCAM también tenemos que verlos mañana. Veremos a ver, porque solo dos de ellos llegarán a las finales. Unas finales que tenemos aquí en la Fira de Barcelona, así que no os lo perdáis. Os estamos esperando el día 11 de noviembre. Fira de Barcelona, 25% de descuento en la compra de entradas con el código Valorant. BRK, que se ha llevado a Fitiño el primer póster. Sí, cerrado la salida, lo pasó. Ha escuchado lo del 25% y se ha motivado. Se ha motivado, digo yo, tengo que estar ahí. Así que empieza a labrarse su futuro. BRK, que tiene mucho que remar, eso sí, de cara a poder conseguir todavía llegar a esa final. Tenemos por el momento la avanzadilla que se dirige a la zona de corta de parte de Giants. De nuevo se queda Nuki, bueno, en esta ocasión se queda Nuki a la espalda. Y a partir de ahí, frente al control de cualquier agresión, que Giants tiene que intentar algo, lo que sea a la desesperada, para generar un poco de caos y solventar este 4-5. Salía al duelo, Judy finalmente acaba con Bierkey, pero Frager sí ha llevado a Ritter, que venía crecido. 3-4, intercambio de flashes a los cacahuetes que se esconden. Intenta ganar el medio hábilmente. Frager sí ha llevado también a Cloud por delante. 4-2, Judy y Nuki tienen que intentar remar esta ronda, que debería de ser muy, pero que muy difícil. Es que ya no podía hacer absolutamente nada, Judy. Tenía al instante, después de la primera baja de Frager, al instante tienes el punto cero, tienes la paranoia también en apoyo de Pedro y no puedes intentar llegar a buscar el reflex, si es que lo estabas intentando buscar desde un primer momento. Eso sí, la entrada por B-Main, que todavía estaba abierta, y la han aprovechado para poder llegar a intentar conseguir ahora el plante. El plante se dificulta cuando le empiezan a comer tres jugadores por lane. Espacio Nuki, firma la primera, no hubo segunda. Es Judy quien acaba con Adicted. Sabe que lane no tiene vendido, hace el primero de los amagos, localiza un jugador ya en el ángulo muy corto. Se lo lleva por delante, sirve el 3K. Tiene que plantar, está obligado. Kidspawn tiene ciertas dudas, coloca la torre. ¡Le echo dudar! ¡Le echo dudar! Kidspawn con la torre, le entró la cagalera. Ronda de pistolas a So. 3-10 al marcador. ¡Qué pena! Estaba ya en el límite del tiempo realmente para poder tener ese tipo de vacilaciones. Era jugársela y en esa instancia
cualquier momento de duda, que te evita el plante, te evita la posibilidad de poder jugar ese uno para uno en mejores condiciones, porque al fin y al cabo, finalmente con ese plante descubierto, se le asomaba el rival para poder ponerle la última baja. Soke persiste por la mínima, pero Kizpa, aunque de nuevo, bueno, si hablábamos de un Kizpa, aunque precisamente había sido completamente crucial para conseguir una de las primeras rondas de Soke, ahora que repite, ¿no? Para poder ganarse este clutch a su favor. Al final, era más importante casi el plante que la propia ronda. Sí. Eran ese 3 de 300 créditos que hubiese permitido soltura económica al conjunto de Giants de cara a las siguientes rondas. Indiferentemente de ello, el plante no ha sido efectuado, la ronda sí ha perdido igualmente y ahora Team Liquid, iba a decir, estaba viendo a Redgar con el tag de Team Liquid y me he vuelto loco. Quien acaba con Fragger, Redgar que cae a manos de Pedro, 4 para 4, Giants que ya ha hecho la conquista del side A. La conquista sí que está hecha, no toda la presencia del equipo todavía, habría espacio el bueno de Fitiño, que se quedaba a 18 puntitos de vida, cuidado con eso, pero todavía tiene mucho que decir con esta Bulldog. Eso sí, se mantiene por el momento a la espera, le está teniendo el tiempo para plantar, juega el retake del conjunto de eso, y de momento todo exactamente como estaba. Fitiño tenía que esconder, pero más allá de eso, es hasta ahora que no llega ese retake y todavía tiene que dominar Giants, crucial la zona de corta. Fitiño parece que se la quiere jugar, ¿eh? Va a asomar aquí. Quizá con el apoyo de un compañero en el ángulo corto, tiene precisamente para el respaldo a Cloud. Está aguantando en este 4 para 4. Dejan debilitado ya a Pierre K. Que lo intenta. Se lleva la primera sobre Fitty. El clasiqueo Cloud que responde. Espoteado, tagueado, que le buscaba a través. Le fallan un poquito. Cobertura perfecta de Hoodie. Cuidado que puede meter la eco. Hoodie con la segunda. Se queda en un 2 para 1. Solo Kifon con vida. Desesperado. Casi no tiene tiempo. Tiene que comer rápidamente. Sirve la primera. ¡La segunda! En carrera y a tiempo para el Diffuse. ¡Vaya salvada! De Clutch de Omen que acaba de traer Kizpon para servir el 4-10 al marcador. Madre mía. Un Kizpon que de nuevo le vuelve a dar la ronda al equipo. Sí que es cierto que Fitiño no podía ser de mayor utilidad con la Bulldog, que era la mayor ventaja del equipo en una instancia como esta, en una eco como esta. Pero al fin y al cabo se exponía, se metía en el medio de la nada y tratando de prevenir una kill más en la entrada al retake de eso, no lo conseguía. Es ahí cuando empezaban a caer. Pero es que Kizpon es el que remata frente a un Hoodie sí que se venía arriba de nuevo con la Shave para poner una doble baja espectacular. Es precisamente frente a eso lo que salva de mano de Kizpon la ronda. Así que ahora cuidado con un Soke que empieza a despertarse, pero que todavía tiene mucho que remar y que ahora va a contar con Operator, Bulldog y 3 Sheriffs. Raro donde lo haya. Operator de BRK, momento clave, pero en un momento quizá no es la mejor decisión posible. Este Operator le puede salir caro. En Haven le salió bastante mal y aquí se le puede volver a atragantar. Lo va a intentar para lograr y obrar un milagro. Operator giro. El todo por el todo, ¿eh? Glass Cannon. Valor a BRK no le falta. Sí, pero recordemos también cómo venía en el mapa de Haven, que parecía fallar muchos tiros de esa Operator. Ahora es mucha la presión para estar a la altura, porque de ella depende la remontada de So, y veremos si consigue hacerlo. El dron que domina la zona central y se encuentra Kizpon rápidamente con Nuki para poner rápidamente 4 para 5. Firma baja sobre Hoodie. Ventaja servida en este 5 para 3. Cambia de ángulo. Fitiño rápido con el dashpilot en ángulo corto. Regatea. Se come el nano Cambre y es él quien remata. Cloud acaba con Bierke y el Operator ha quedado en medio de la nada. Un Operator que podría haber salido muy caro. Redgar y Cloud sin intentar. Redgar con la cobertura. Gana el duelo. Acaba con el ítem. La paranoia no le golpea. Se reposiciona. Mira, tenemos a Wangwei que va a colocar en el ángulo corto para evitar que desde la escalera le puedan llegar a su compañero. Van a quedar divididos. Uno aguantando para lane. El segundo desde backside. Están esperando que con ese one way nadie quiera cruzar. La ráfaga de Pedro ha sido nefasta. Apuntaba a los pies, pero finalmente la bala en la cabeza se la sirve a Redgar. Queda solo Pedro en un uno contra uno. Cloud contra él. Vandal contra Phantom. A ver quién la saca. 6 balas en la recámara de Pedro. Le puede ver el cañón del arma aquí cuando haga la apertura. Ahí está Pedro para acabar salvando la ronda. La quinta en el marcador de Sao. Se la jugó en un ángulo ortodoxo Cloud y no consiguió la ronda. Quinta para Soke anota en deferencia económica. Y eso que en un primer momento habían conseguido esa superioridad. Tenían el 3 para 2 y se quedaba addicted en esa zona de B-Main. Ahí veíamos como finalmente lo termina encontrando Redgar y en esa posición quizá te hubiera tenido que retroceder un poco más porque intentas prevalecer en esa superioridad numérica y esperar a tus compañeros para poder atacar todos a una en este retake. No lo hacía, cabía la esperanza para Giants, pero finalmente efectivamente es este So quien termina
por la mínima realmente en este mano a mano, consiguiendo su quinta ronda. Parece que esas salvadas de Kizbaon en las rondas precedentes han servido para que Su tenga todavía mayores ganas de pelear y pensar que puede llegar a hacer la remontada épica en este mapa de Ascent. Pues vamos a ello, decimosexta ronda de juego. Fitiño, que tenía que aprovechar este dron que le está ofreciendo Cloud para intentar ganar el control de medio donde BRK con ese Operator que le han podido guardar y que al final no salió tan caro, podría intentar ganar la ronda. ¡Nuki! El Operator le sigue saliendo caro. 5 para 4, Judy tiene comando anular. Efectivamente, la única definitiva ahora mismo encima de la mesa, aunque se van acercando las ciclos y Kizbaon estaría muy cerca, falta de un orbe de conseguir su bloqueo. Más que necesario en caso de que se diera un retake en esta ronda, veremos si lo consigue, pero por el momento que avanza posiciones, Pedro, que no quiere ceder el orbe fácilmente, ahora que sabe que Giants todavía no la tiene clara, que Giants todavía se está terminando de decantar, cierra la puerta de acceso a B y a partir de ahí, que se decanta el conjunto de eso a reforzar el side A. Presión en el medio efectuada, el split hacia B que está a punto de llegar. Estaba el comando anular preparado. Fitiño liderando la cometida. Tiene que retroceder Pedro para jugar al retake. La encerrada que va a ser muy rápida. Tiene la suerte Pedro. Aguanta la Cloud. ¡Uno, dos! El tercero no llega para aquí. Consigue el refrag. Es una segunda baja firmando el kill sobre Fitiño que quedaba completamente expuesto. Dispone ahora del bloqueo que podría obligaros a salir del site. Y esto, a pesar de ser un 2 para 3 con ese bloqueo, todavía le brinda una oportunidad. Flash preparada en mano de Judy. Quiere habilitar a sus compañeros. Esta red dará un punto de vida. Nuki acaba con su doppelganger. Solo Pedro con vida. Riddler que se reposiciona, pero Pedro va a optar por otro camino. El de guardar la Vandal para la siguiente ronda. Efectivamente, a pensar mejor en la siguiente ronda porque esta te la ha destrozado Cloud por lo pronto. Así que realmente ese posicionamiento del que no puedes abusar porque al fin y al cabo en el momento que eres predecible es un guanandón como mucho, pero sí que es cierto que en una instancia como esta, la que quieres llegar a sorprender y terminas pillando a un Shock que no revisa por la espalda, terminas consiguiendo doble baja que ya te destroza el retake si eres esta defensa que se ve pues en dos problemas para intentar conseguir algo ya en esta ronda. Así que finalmente prevalece Giants, se acerca la victoria a los gigantes, pero todavía intentando pensar en el largo recorrido, ¿no? En una serie al mejor de 5 para la que aún tendría mucho que demostrar. Tenemos decimosexta ronda finalizada, nos vamos a ir a una nueva ronda de juego y vamos a ver si el conjunto de SOP puede pelear, obviamente, gracias a la banda al que ha podido guardar su compañero. Ah, no, pensaba que iba a tener full buy completa. A veces no tenía economía, pensaba que a lo mejor Pedro podría dropear y mantener la suya, pero no le llega. Así que tenemos una serie para Dieter que, como siempre, una vez más, el sacrificado. El sacrificado, efectivamente, para que el equipo no pueda salir adelante, pueda... sus compañeros llegar a brillar por el momento Adicte que se mantiene en compañía de BRK en el posesión, en la defensa de esta zona central y que vamos a ver si quiere tomar Giants. De momento no va a ser así, se contentan con conquistar todos a una modo bola de carne esta previa de B, pero no tienen posesión en la espalda, así que esta entrada va a ser rápida. Ojo ese punto cero, dejada vendido a Kizbaon, llega la furia del cazador, Adicte despoteado, Fitiño la primera para BRK, tirarla con puerta one way para evitar que le puedan alcanzar, ha generado espacio Cloud, con esa furia del cazador permite la internada fácil a sus compañeros. Ahí está anclado en el ángulo corto. La paranoia no llegaba a golpearle. Kizbaon perfecto para acabar con el doppelganger. Pero Rekkar, quien firma la primera de las bajas. La segunda ¿cómo llega está? Porque Kizbaon se defiende con uñas y dientes. Como gato panza arriba. Fragger que consigue la kill y solo queda Fitiño. 18 puntos de vida. El efecto del bloqueo lo repele y desde la espalda le está llegando Pedro. Quien finaliza con su vida en el refrag de Fragger. Sexta ronda para So. Y se coloca con un 6-11 en el marcador. Igualmente hay que decirlo. Kizbaon que ha sido... eterno salvador de esta ronda, eterno salvador de la mayor parte de rondas de So, pero también en última instancia se decanta por tirar este bloqueo en un 3 para 1 con Fitiño a 18 puntos de vida, símbolo también del respeto, de las ganas de ganar y la necesidad también de ganar rondas como esta para no desvalijarse económicamente, pero también hasta cierto punto algo que podría haber sido salvado, ¿no? Un bloqueo que podría haber sido de mayor utilidad en la no esta, que van a pelear contra la Eco, sino la próxima ronda, porque todavía queda mucha remontada por delante. Así es, 18ª ronda. Pedro y BRK firman las dos primeras bajas en super armamentística. Se la va a jugar Redgar y Pedro dice, tranquilo, titán. Efectivamente, te quedas de momento pensando en volver para atrás, así que no queda nada más que Nuke intente la desesperada. La asomada, pero no conseguía llevarse nadie por delante. Con la Sheriff ahora, con la Sheriff ahora, que con la Stinger va a volver sobre sus pasos. No, finalmente parece que van a intentar hacer algo más, pero es que BRK se lo encuentra al frente. No hay mucho más que hacer realmente en esta ronda.
Estamos ahora mismo con un Nuki solo. 1 para 5. A ver, sabemos que Nuki tenía un alto porcentaje de clutch en su momento, pero 1 para 5 con Sheriff, no. Por lo que sea. Lo dejamos fuera del mapa, pero eso sí, todavía es lo que decía, un ciclo de definitivas que pese a la falta de ese bloqueo que gastaba Keith Pound, sigue siendo completamente a favor de eso. Les facilita las expectativas de remontada. Inclusive, mira, te diría que tiene también parte de salvada el que Keith Pound decidiera asegurar la ronda anterior con un bloqueo por la sensación de que, bueno, en el momento que vuelvan a que pierdan ese ciclo de definitivas a favor, tendrán el bloqueo, que es una de las más importantes en este, en esta composición para tener a favor. Así que algo es algo a lo que aferrarse de cara a un show que quiere seguir prevaleciendo y que de momento se mantiene intentando encontrar a alguien con esa Odin. Mucha calma la que está teniendo ahora mismo el conjunto de Giants. Lo vemos un poco más spliteados, estándar, en un posible 1-3-1 en los próximos segundos. Bajo el poco control ejercido en medio por parte del conjunto, eso esto le podría salir bastante bien. Revelando la zona. Pues sí, ahora que tienen todo el espacio para sí, pueden gozar de él. Y la Roque trata de ganar todavía más espacio en esta zona central. Y eso sí, se mantiene muy a la espera el bueno de Fragger, que al fin y al cabo, una posición atrasada, tratará de prevenir la internada por medio. Pero al fin y al cabo, Giants puede fabricarse exitosamente el split para el side ya, que es desde el primer momento con esta posesión de la zona central, lo que está intentando hacer para tener la entrada un poquito más cómoda, sin temer por su espalda. No sé si se ha confundido con la referencia de la flecha Cloud, o esa flecha no sé qué detecta. ¿Ha caído en el tejado del todo? Ojito, que adelanta a Fitiño, ¿eh? Vamos a ver, Fitiño se está colando por el market. Podría llegar a cazar aquí al pobre BRK. Das rápido, BRK sigue aguantando con Operator. Tiene un ángulo perfecto, sirve la primera, borrasca, ¡aguanta! Pero el duelo se le acaba ganando su homónimo. Redgar igual lo hizo con Pedro. Si queda la ventaja servida en este 4 para 3. Hoodie aguantando, comando anular. No te creo. Sirve la baja, no me puedo creer que Keith Pound, que veía el epicentro del comando anular, se ha comido una bala de un tío que sabía dónde estaba. Pero bueno, no pasa nada. Tenía además esa posición repetida de rondas atrás y sorprendiendo en el momento de la llegada de la defensa de esa rotación que ahora queda a manos de un Fragger y Addicted que no tienen prácticamente nada que hacer. Lo va a intentar Fragger. Intentaba iniciar el backside, le regateaba a Redgar y le pone bala en el entrecejo. Solo queda Addicted con vida. Es Cloud quien acaba con él. 12-7 en el marcador. Son 5 puntos de mapa. Una vez más, para los gigantes. Una vez más, que los gigantes efectivamente se colocan ya muy cerca de esta, de este 2-1. Pero todavía tienen que tratar de confirmarlo aquí, que veíamos como lo definitorio en un 4-3 era como mucho esa posibilidad de que Judy fuera efectivo o no desde la espalda, finalmente. Estando ya la referencia previa de que podía haber alguien ahí y de cómo lo había utilizado previamente Giants, repiten y parece salirles a favor de nuevo. Creo que la ulti era de Fragger. Creo que me he fumado yo tremendo de Berriki, porque estaba viendo la ulti del comando anular, por un momento he pensado que era Judy, pero Judy no ha tirado definitiva porque tiene 4 orbes y no los ha farmeado ahora. No, le ha dado tiempo, efectivamente. Era Fragger. Y Fragger sí que la había tirado. Bueno, eso explica muchas cosas. Y ahí decía yo, porque Keith Pound está jugando el mejor mapa, una vez más. Efectivamente, Keith Pound que se realza con esas 17 bajas, es que madre mía. Estábamos destacando, ¿no?, pero en la previa a este enfrentamiento, cómo BRK había aparecido liderando el equipo en muchos de los enfrentamientos y podía llegar a ser inclusive, lo estaba pensando yo antes, una necesidad para que So pudiera llegar a conseguir la victoria. Y sí que es cierto que Keith Pound se ha levantado, ha remado muchísimo en términos de macro, de posicionamiento, después rendir con las bajas, más o menos mantenerse en esos duelos, y lo estaba cumpliendo. Pero me cabe la duda todavía de si es suficiente. Ya llegados hasta este estadio de lo que es el marcador con un 12-7, cuesta pensar, ¿no?, que por mucho que reme Keith Pound puedan llegar a remontar esto y conseguir el overtime. Pero... sí que es cierto que caben un poquito más de posibilidades de pensar en un Sho que sigue peleando en el momento que, ok, no necesitas únicamente a un BRK que se levante, tienes también otros componentes que pueden ser la estrella. Veremos a ver si aparecen esos componentes. Por el momento, en esta vigésima ronda de juego, es su última oportunidad. Bloqueo disponible para Nuki, que puede tratar de solucionar esto lo antes posible. A ver cuál es el plan por el momento. 1-3-1, mucha calma. Fitiño se encarga de controlar Min DB con ese Operator, donde viene doble apertura. El primero podría caer, ¿eh? 3-2-1, ¡vaya flash! Fragger, que sirvió una pop flash perfecta
Lo dejaba a 5 puntos de vida finalmente el intercambio de balas. Se vuelve el caracol a su cáscara, Fitiño que retrocede y ahora con el bloqueo situado en zona central y tratando así también de cortar en la posesión y el dominio de la defensa, generar descontrol también en las rotaciones, es ahora cuando se decanta para el side al conjunto de Giants. Perfecto punto cero que ha detenido la posible flash de Pedro, lo que le permite la internada. Y Erke aquí también se mostraba fallón, saca la tormenta de cuchillas, Pedro la primera, Klaus y Fitiño limpian junto con Redgar, conquista segundos. Del site efectuada. Y esto está visto para sentencia. Podía caber dudas después del bloqueo que pudieran tener la entrada fácil en A. Al fin y al cabo, el site de A tenía un más uno. Pero el momento que te pillas para ti todos los duelos de esta manera, es sin duda un Giants que podría estar sentando su 2-1 en esta ronda. No, aguantando a 5 puntos de vida, el tiro en la entrepierna no acaba golpeando. Scloud quien remataba aquí, Pound. Solo queda Dite y Scloud, quien así, acabando con su homónimo al frente, sirve la GG. Es 13-7 en el marcador, con 5 rondas que tenían por delante. Les ha bastado para cerrar en el primero de los intentos. Ventaja de 2-1 en el general para los gigantes. Y viajarán a Lotus, mapa de su elección, buscando clasificación a semifinales. Un mapa además en el que vienen demostrando grandes logros, en el que durante todo el año hemos visto maravillas y que ahora vuelve a salir a la palestra frente a este core de 4 jugadores. Así que motivos de sobra para pensar que ahora la opción más probable pueda llegar a ser el 3-1, viniendo SOT del mapa en el que pensábamos a priori que podía llegar a pelear, como pensábamos también lo mismo del Haven, pero que se ha demostrado finalmente que ha sido el mapa en el que ha recibido la mayor estopeada. Solo Kickbound conseguía salvar varias rondas para su equipo, maquillar diría incluso un poco el resultado, sin ánimo de quitarle valor a Kickbound, que ha estado haciendo un trabajazo, pero al fin y al cabo se ha notado la clara dominancia de Giants. Absolutamente, y ahora con este Cloud una vez más siendo nuestro destacado en Haven, el que mejor cara dio, para mí, pese a las estadísticas, el mejor también en Split. Una vez más, tercer mapa, vuelve a destacar el bueno de Cloud, que sigue siendo la esperanza en este conjunto de Giants. Iremos a un cuarto mapa en el que quiero ver qué sucede, porque Lotus es un muy buen mapa por parte de ambos conjuntos y no sé sinceramente quién se lo puede llevar adelante. Ojito, pues todavía estamos a la espera de lo que puede llegar a pasar en el Lotus. Pero antes, como siempre, os tenemos que recordar que aprovechéis el momento, que tenéis entradas para la final ya disponibles a la venta. La final de esta Crossfire de MediaMarkt e Intel aquí en Barcelona, en la Fira, para poder disfrutar de, todavía no lo sabemos, pero grandes equipos sin duda. Y eso que nos lleva a recordaros que tenéis un 25% de descuento utilizando el código Valorant, entrando ya en la web, adquiriendo vuestra entrada y haciendo planes para tener libre ese día. Allí nos vemos el sábado por la mañana para disfrutar juntos de esta gran final. Efectivamente, 11 de noviembre. Recuerden, apunten en sus agendas. Y nosotros que por lo pronto, pensando ya en ese mapita de Lotus que va a traer tanto que hablar, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora.